Hello, good evening. Buenas noches. Good evening. Good evening, teacher. Right. It's nice to see you, everybody here. Buenas noches a todos. My name is Juan Carlos, and I am going to be your teacher, right, from this module and on. Okay, so welcome everybody to the second module. And we are going to start, okay? We're going to start. Creo que sí faltan varios todavía de sus compañeros. But, you know, like, we're going to start. Tengo entendido que algunos posiblemente, pues, debido a la conectividad en algunas áreas que está lloviendo bastante fuerte, van a tener problemas al acceder. Inclusive en esta zona donde vivo, está lloviendo bastante fuerte. Así que, bueno. Pues en ese aspecto, pues, no se puede hacer nada más, right? Entonces no podemos hacer más que, pues, tratar de esperar, tal vez, pues, la situación mejore un poco. Así que, okay, I'm gonna be conscious on that, okay? All right, let me see. Okay, Alexandra, perfect. So you're on the way home. Okay, good. Bueno, vamos a comenzar entonces con algunos lineamientos acá. Give me 1 second. I'm gonna show you something. Oh, just give me 1 second. I am just loading these things. Okay, so just give me 1 second. I am just going to start with the attendance list. This is the one. Okay, good. Bueno, vamos a comenzar entonces con la lista de asistencia para luego comenzar con algunos lineamientos igual que se tienen que dar al principio de cada módulo para luego continuar con el desarrollo del contenido que vamos a tener para la primera clase de esta noche, ¿ok? So, let's start. It's the first one on the list. Abel Edenilson. See here, Abel. Okay, no here. Alexandra Michelle. Alexandra Michelle. Okay, no here. Let's continue. Vania Raquel. I'm here, teacher. Okay, thank you. Let's move. Cristian Mauricio. Okay, it's no here, Cristian. Let's move. Eduard Armando. Present. Okay. Good. Thank you, mister. Okay, Eric Enrique. Eric Enrique. Okay, not here. Eric Fernando. Eric Fernando. Okay, not here. Let's move. Jose Mauricio. Present. Okay, excellent. Let's move. Julissa Jamilet. Present. Okay, thank you. Carla Daniela. Present. Okay, very good. There you go. Let's continue. Kellen Joanna. Present. Okay, thank you. Okay, let's continue. Lea Berenice. Present. Okay, Lea. I mean, you're the one that is sick, right?
Usted es la que me mandó el mensaje anteriormente, ¿cierto? Sí, yo fui. Ah, ok. Perfecto. Liliana Alejandra. Liliana Alejandra. Ok, she's not here. Let's move. Mario Eduardo. Present. Ok. Good. Let's move. Marvin Edenilson. Example. Ok. Thank you. Let's move. Noé Vladimir. Present. Ok. Good. Rosa del Carmen. Present. Ok. Thank you. Ruth Guadalupe. Present. Ok, perfect. Let's move. Verónica Lisset. Present. Ok, excellent. We got another one. Wilber Ernesto. Present. Ok, excellent. And we got the last one. Ana Patricia. Present. Ok, thank you. Ok, very good. So we got those ones on the list. Okay, just give me one second. I'm going to load a presentation that I have to show you today. Just give me one second. All right, give me one second. I'm just showing something in here for you guys. Okay, before starting with these things, did you have access to the WhatsApp group? Do everybody has access to the WhatsApp group? ¿Todos tienen acceso al grupo de WhatsApp? ¿Ya todos están incluidos? All right, perfect. Para los que tienen la cámara apagada, ¿me podrían confirmar, por favor? Recuerden que... Okay, perfect. Yes. Okay, there you go. Good, good. Igual, me gustaría saber si ya tenemos acceso al manual. ¿Ya descargaron el manual? Yes. Ya sea en sus teléfonos, en sus computadoras. Okay. Perfect. If you have them, that is perfect. Yes. En mi caso, yo no puedo entrar al módulo 2 principiante. Todavía me aparece el 1. Ya finalizado, pero lo reporté. Ah, ok, perfecto, no hay ningún problema. En los próximos, posiblemente mañana ya se le dé solución a eso entonces. Y si no, okay, por favor, escribe al grupo mañana para yo recordarles, ¿ok? Para que usted pueda tener acceso. Ok. Yes. Con lo del manual, ¿dónde se encontraba? Disculpe. El manual se encuentra en la plataforma. Y no sé si también están en el grupo, está en el grupo de WhatsApp, porque lo voy a mandar en el grupo de WhatsApp ahorita. Solamente que ahora me agregué. Ok, no hay ningún problema. Lo voy a mandar entonces al grupo de WhatsApp para que lo puedan descargar. Okay, gracias. All right, okay, just give me one second. Ahorita lo voy a mandar entonces para que lo puedan descargar a los que no lo tienen. Give me one second. I think is better there. Let me say in there. I'm gonna send you there so you can download it. Ok, perfecto. Ahorita entonces está cargando. Ok. It's loading. Ok. Ok, good. Bien, como parte del protocolo, permítanme, Alexandra todavía no está en el grupo. Ok. Aquí al mismo chat de Zoom le voy a enviar el link para que se pueda agregar entonces. Ok, antes de comenzar se lo voy a enviar. Give me one second.
So you can log in into the group. Give me one second. Bueno, ahí está para los que no se han agregado al grupo. Les acabo de enviar el link a través del mensaje, okay, para que se puedan agregar. Okay, you got it there. Okay, perfect. So, in order to start, as I was saying, me estaba diciendo básicamente, como al inicio de cada módulo, uno tiene siempre que dar cierto protocolo, okay, en cuanto al desarrollo de contenidos, las fechas de exámenes y prácticamente lo que vamos a tener durante el módulo 2. Así que les voy a mostrar un poco una presentación en here antes de comenzar con el desarrollo de los contenidos y la clase, cómo va a estar organizado, ¿ok? Y qué o cuáles son los lineamientos, por así decirlo, ¿ok? That we have to follow up. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi presentación? Yes, teacher. Okay, perfect. Let me give one second. Okay. There you go. So this is like, you know, like the name of the course, the English for Work program. This is the basic module number 2. All right. And my complete name is Juan Carlos Hernandez Mahan. Okay. Your teacher from this module. So this is part of my background. I'm going to show you. Okay. This is part of my experience as a teacher. I've been working in here for several months specifically. I've been here since last year working in this company. So this is part of my, you know, like my curriculum. So after this, I'm gonna show you what it really matters. Look at this. Los requerimientos. Vamos a empezar un poco con los requerimientos. Es algo que ustedes, pues, en parte ya conocen, pero igual es un protocolo que tenemos que igual seguir el primer día de clases, okay? Okay, what is this? Look, son algunas de las lineamientos que ustedes tienen que llevar a cabo, y pues es requerido por el INSAFORP, ¿ok? ¿Y qué nos pide el INSAFORP? Pues básicamente nos pide que al entrar a la plataforma lo hagamos con nuestro nombre completo, ¿ok? Al conectarnos. En el caso de los oyentes, agregar la palabra oyente, por así decirlo, entre paréntesis, luego de su nombre, ¿ok? La cámara encendida durante toda la sesión es bastante importante también. Es básicamente un requerimiento que siempre nos pide el INSAFORP. ¿Okay? Al igual que minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Okay? Eso es bastante importante y siempre me gusta inculcarlo porque a veces se nos olvida apagar el micrófono después de participar. Y a veces escuchamos conversaciones un tanto incómodas, ¿ok? Que pues creo que a ustedes no les gustaría compartir. Entonces, a veces que se pelean con el esposo, la esposa los regaña. Entonces, y pues para no escuchar eso, igual, siempre recuerden el micrófono apagado, ¿ok? Good, al menos que vayamos a participar para evitarnos inconvenientes. All right, al menos en ese aspecto. Y pues... desde ya les digo, a mí me gusta bastante la participación activa, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que, pues, probamos ejemplos con relación a los temas que vamos a estar discutiendo en la clase. Si ustedes no hablan, igual yo voy a preguntar a los que no participen mucho, ¿ok? Pero la idea acá es, recuerden, practicar los temas que siempre traemos. Y otra cosa, sea cual sea la situación en la que estemos, si hay algo que a ustedes no les quede claro del tema que se está dando, all right, siempre enciendan su micrófono y díganme, teacher, esta parte no la entiendo, puedo explicarla de nuevo y yo sin ningún problema voy a volver a explicar, ¿ok? Porque mi idea es que cada uno de los contenidos que vayamos a ver en cada una de las videoconferencias quede todo claro, ¿ok? Esa es la idea. Good. So, let's continue with that. Look at this. Ahora bien, vamos a ver un poco la asistencia. Ven un momento. What happened to this? Me ocurrió esto. Ok. Vamos a ver lo de la asistencia. Listen.
Como bien lo saben, básicamente la asistencia es algo bastante solicitado por el INSAFOR y pues la idea es que la asistencia sea un 100% a las clases, o sea, de no faltar, ¿ok? A veces surgen inconvenientes pues que ya están fuera de nuestro alcance y pues eso se nos hace imposible, ¿right? Pero ya ahí ya son casos un tanto especiales, por así decirlo. La asistencia no solamente se va a tomar al estar presente, right, sino también cumplir con la clase completa. Creo que eso igual ya lo conocen ustedes, okay, dentro del módulo 1. Asimismo que la asistencia pues se toma en tres ocasiones: a las 8 al iniciar la clase, a las 9, right, cuando ya tenemos y la mitad de la clase, y a las 9:55 dependiendo del desarrollo del contenido, al igual cuando prácticamente se termina el contenido, ¿okay? Good. Y pues se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present en inglés. Me inclino más por la segunda y espero que así sea, right? Y tener la cámara encendida, ¿ok? Las sesiones uno a uno disponibles, igual debo suponer que en el módulo 1 igual estuvieron. Las sesiones uno a uno significan que por orden de lista vamos a quedarnos con, me voy a quedar con un participante por videoconferencia, ¿ok? ¿Cuál es la idea de ello? Básicamente la idea es que si usted, por A o B motivos, no le quedó claro el desarrollo de un contenido y usted por pena no quiso preguntar, pues ahí solo va a estar usted y yo, y ahí usted me puede hacer las preguntas que sean necesarias para aclarar cualquier tipo de dudas que usted pueda tener, ¿ok? Entonces, eso es al finalizar la clase, que ahí son 10 minutos. Y, pues, como bien lo sabe, los permisos de acuerdo a INSAFOR, pues, no están disponibles, ¿ok? Por ser una modalidad, pues, online. Eso en cuanto a la asistencia. Ahora bien, en cuanto a las tareas de evaluaciones, como les mencionaba, es algo que, pues, ya poco a poco nosotros hemos ido conociendo en el desarrollo del módulo anterior. Ok. Listen, el primer aspecto dice, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso de manera satisfactoria. Eso quiere decir que pues vamos a desarrollar más del 80%, pues espero que sea un 100% de las tareas y evaluaciones en la plataforma. Esto básicamente es dirigido hacia la plataforma, ¿ok? Porque si recuerdan, videoconferencia que nosotros hagamos, tarea que les queda a ustedes para poder practicar, ¿okay? En la plataforma. Las tareas se encuentran en la plataforma, como bien lo saben, justo después de cada clase. Bueno, eso no creo que no tiene ningún inconveniente, pues todo está claro. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada, bueno, aquí dice lunes, es cada viernes en este caso porque iniciamos un lunes, ¿ok? A la medianoche, ya que ese registro es enviado al INSAFOR semanalmente. Va, miren, la fecha límite para terminar el examen de medio curso o el bien llamado midterm va a ser para ustedes el viernes 12 de agosto, antes de la medianoche. All right. Recuerden que este básicamente se hace cuando ya finalizamos la segunda semana. Okay, de clase, la segunda semana. La fecha límite para terminar el examen final, en este caso es con el que le damos punto final a las evaluaciones, va a ser el viernes 26 de agosto como fecha límite, antes de la medianoche. Right? ¿Por qué? Porque antes de la medianoche igual yo tengo que enviar esos registros, okay, directamente hacia el INSAFOR sobre sus notas. El manual dice puede ser descargado de la plataforma. Y acá, pues, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión, ¿ok? Porque recuerden, pues, estas videoconferencias son grabadas y son subidas a la plataforma de YouTube, por si en dado caso usted, pues, logra faltar a una videoconferencia y le quisiera revisar la clase. All right, eso en cuanto a las tareas y evaluaciones. No sé si está todo claro hasta acá o tienen alguna pregunta. Everything okay? Okay. All right, good. Let's continue. Ahí, pues bueno, aquí hay algunos botones, por así decirlo, en su plataforma Zoom,
que pues, simplemente es para recordarles, el botón de silencio mute, la cámara, y pues la parte del chat, los breakout rooms, que en este caso los vamos a ocupar bastante con el desarrollo de las actividades, right? Y el botón de ask for help, que pues ese lo pueden ocupar ustedes cuando estemos dentro de los breakout rooms y ustedes necesiten asistencia, ¿ok? Good. All right, entonces básicamente eso es parte de los lineamientos que quería mostrarles pues antes de dar inicio con el desarrollo de la clase, ¿ok? That was part of it. Now, como parte del protocolo, me gustaría enseñarles algún video que igual es requerido que lo muestre a los grupos, you know, like from the beginning. Give me one second. I'm gonna show with that, and after that, we are going to start with the class. Give me one second. Este, pues, básicamente es un video institucional, right? Y para que ustedes conozcan un poco igual sobre los programas que INSAFOR, pues, promueve. Give me one second. Give me one second. The internet is getting very slow. This is the page I want to share. Okay, me confirman por favor si pueden escuchar. Give me one second. ¿Pueden escuchar? Pero se escucha muy suave. ¿Se escucha bien suave? Sí. Okay. Give me one second. La formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así. ¿Y ahora? Sí, se escucha bien. Se escucha mejor. Ah, perfecto. Muy bien. En un segundo voy a ampliarlo. Para que lo puedan escuchar mejor. Ok. Just let's take a look at this video. El INSAFOR ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños, y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFOR. INSAFOR Online. Cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFOR también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial,
para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente. Ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo, trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFOR ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFOR trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Okay, very good. That was, you know, like, ese es como parte del, de los programas igual que impulsa, pues, la empresa. Y, pues, igual es, un, es parte del, del desarrollo de los contenidos que, pues, nos tienen acá esta noche. Okay, good. Saying that, we're going to continue with the development of the class for now only. So, give me one second. I'm going to show the presentation that we are going to be discussing tonight. Bien, entonces vamos a dar paso entonces al primer contenido de esta noche. And it's going to be this one. All right, so it's the simple present statements. Vamos a comenzar con el primer contenido, okay, from this module, all right? And that's going to be the topic, all right? And remember, this is the class one, okay? So we're going to start with the simple present statements. Vamos a continuar entonces el... Básicamente, el módulo pasado estuvieron viendo parte del uso del presente simple, okay? If you remember, we were doing affirmative statements, negative statements, and questions. So we're going to continue with that. Okay. Pues acá pues ya vamos a ir viéndolo de una manera un poco más, un tanto más específico, okay? Vamos a practicar un poco más el desarrollo de esos contenidos. So the class agenda for the rest of the class. Look, we got the program presentation, algo que ya pues hicimos, la presentación del programa. We're going to start with the simple present statements. Vamos a comenzar entonces con el uso del presente simple en oraciones afirmativas. That's the main topic. Then we're going to start with negative statements. And we're going to provide examples from those topics. And at the end, we're going to be working in the manual, okay? Y luego nos vamos a trasladar al manual para poder desarrollar algunos contenidos y algunas conversaciones que necesitamos practicar de el manual, okay? So that's part of what we are going to be working. Good. Let's start. Check this out. How to use simple present. Let's start with that, okay? How to use simple present. It says, look, el primer uso que podemos tener del presente simple es para hablar sobre daily activities, okay? Daily activities o daily routines, que básicamente es algo que ustedes estuvieron viendo en el módulo 1, okay? Example. Look at that. From the daily activities, we got the first example. Jose Mauricio, help me on reading, please. Um,
Sería contestar llamadas. Okay. I thought bueno, no sé cómo estructurarlo en inglés, perdón. All right, but no problem. Why don't you read the example I have there in the presentation? Read the example. Léame el ejemplo que tengo ahí. I go to work at 7 a.m. Okay, good. Ese prácticamente es un ejemplo claro de un daily activity, right? I go to work at 7 a.m. Probablemente tengamos diferentes horarios, but that's one activity that you do every day, okay? Good. Eso es parte de lo que nosotros hacemos todos los días. ¿Qué más nosotros hacemos todos los días? We take a shower. We have breakfast. We have lunch. For some of you, you got lunch. What else? We finish working. Now, as part of the daily routine, you have classes at night. Okay? So that's a daily routine. Why is it a daily routine? Because you do that every day, and it's normal for you, okay, to do. That is a daily routine. Good. We got another example. Look at this. Mario, help me out reading, Mario. I get up at 5 a.m. Okay, perfect. Mario, what time do you get up every day? I get up at 4:30. 4:30. Perfect. Okay, excellent. So that's an activity, a daily routine that you got it as normal every day, right? To go to work. So that's part of your daily routine. Excellent. The second use for the simple present. Ana Patricia, read that for me, please. No sé cómo se pronuncia. Okay. Schedule. Listen. Schedule events. Okay. I'm going to read it slow. Listen. Schedule events. Schedule. Schedule events. There you go. Okay. Perfect. Schedule events. ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos schedule events? ¿Alguien sabe? ¿Sabrá? Schedule events. All right. Schedule events. Exactly. All right. Thank you, Carla. Básicamente, un schedule event es algo ya establecido dentro de una agenda que podamos tener. Ya son eventos agendados, por así decirlo, ¿ok? Actividades que nosotros ya tenemos previamente establecidas. Okay, que vamos a desarrollar. That's an schedule event. We got an example from that. Look at this. This is an scheduled event. Liliana, help me out reading, please. She has a meeting at 1 p.m. Okay, thank you. So that's an scheduled event, right? Ahí ya tenemos esa actividad, pues, previamente agendada o planificada, por así decirlo, right? With one specific hour. Okay, so that's an scheduled event. Entonces, ese es como un segundo uso del presente simple. Vamos a ver estos dos principalmente porque digamos que son los más importantes y que vamos a estar desarrollando, por así decirlo. Vamos a estar hablando más sobre las actividades que nosotros generalmente hacemos, okay, y todas aquellas que pues logramos agendar también. And this is another example. Ruth, help me out reading, please. Talk to my boss at 9 a.m. Okay, thank you, Ruth. It says, I talk to my boss at 9 a.m., right? Hablo con mi jefe a las 9 de la mañana. So in that case, there's a schedule event, right? Entonces ahí es algo establecido, algo agendado, porque ya tenemos inclusive una hora determinada para poderlo hacer. Good. This is just a brief, okay, introduction to positive statement. Pues acá es una breve introducción, por así decirlo, a los usos principales del presente simple, okay? So we're gonna have two of them only. Remember, daily activities and schedule events. Good. Let's continue.
ahora sí vamos a, prácticamente con las partes importantes sobre el presente simple. Vamos a comenzar con affirmative statements y vamos a comenzar con la estructura. What is the structure? Check this out. This is basically the structure, a very easy structure, for the uses of positive statements when using simple present. What is the structure? You got a subject. Recuerden, un subject puede ser un nombre propio o un pronombre, right? A pronoun like I, you, he, she, it, we, you, they, depending on who you are talking about. After that, you got subject plus the verb, right? Remember, the verb is the one that indicates the action, okay? Pues el verbo básicamente es el que indica la acción, okay, de lo que vamos a estar hablando. And then the complement. ¿A qué nos sirve el complemento? Pues básicamente para ser más específico de lo que vamos a estar hablando. That's pretty much. Okay, we got one example. Yeah, I mean, we got one example in here. Check this out. Marvin, help me out reading, please. I work in a big company. Ah, okay, very good. Entonces acá, pues, ya podemos ver que la estructura, pues, está regida por cada una de las palabras que tenemos dentro de las oraciones, okay? In this clear example, we got the subject is going to be I, the verb is, you know, like the work, and then the complement is in a big company. So that's something general. Good. Another example. Check this out. Let me see who can help me out with that. Wilbur, help me out reading the second example. Wilbur, are you there? Hello. Hi, mister. Can you read the second example, please? You study English. Ah, okay, very good. That's a very simple statement, okay? You study English, okay? And that's a very short and simple statement. Good. Let's move. Check this out. Let me see who can help me out with this one. And I'm gonna choose. Hey, Carla, help me out reading, please. They send the company report. Okay, good. They send the company reports. Okay, you got that one. All right, that's classified. Did we have another example? Let me see. We got this one as the main structure, okay, for positive statements. We got another one. Good. So this is like part of affirmative statements using simple present. Okay. Until here, do we have any question? Hasta acá, ¿todo bien? ¿Tenemos alguna pregunta? Any question? Okay, good. If you don't have any question, I want to listen to you from one example. Bien, ¿podrían darme un ejemplo? Sobre una actividad que ustedes la tengan como rutinaria para ustedes. Something that you do in your work and it's normal for you to do. Could you please give me one example? Mario? Hello, teacher. Hi. I check the social media. Okay, you check the social media. It means Facebook, Instagram, WhatsApp, all those things, right? Yes. Okay, perfect. That's cool, Mario. Thank you. Somebody else? ¿Alguien más? Give me one example from something that is normal for you to do every day as something positive. I drink coffee every morning. Now, okay, perfect, Marvin. Thank you. Good. Somebody else? Anything más? ¿Alguien más me podría dar un ejemplo? I can give you one. All right, Carla. I have breakfast at work at 7 a.m. Okay, very good. Thank you, Carla. Somebody else?
si ya tienen el ejemplo, simplemente enciendan el micrófono. Okay. Teacher, maybe I drive to my work every day. Okay, good. That's a normal activity for you every day. Thank you, Liliana. Yeah. Somebody else? I have my devotional in the morning. Okay, very good. Thank you, Ruth. Somebody else? I would like everybody to participate on this, okay? Let me see. Julissa? I make calls to customers. Okay, you make calls to customers. Very good. Thank you. Somebody else? Alguien más? Let me see. Noé, do you got one example, mister? Hello. Hi. I have lunch at 1 p.m. Now, okay, good. That's an activity that you normally do every day, okay, at that time. Good. Abel, thank you, mister. One activity, Abel, that you do every day, and it's normal for you. I take a shower every day. Okay, good. You take a shower every day. All right, nice. Yeah, man. Un baño con agua fría, tipo 5 de la mañana, nos termina de despertar, right? Bueno, a mí me termina, al menos a mí me termina de despertar. Okay, that's cool. Abel, you got your example, Abel? Dígame una actividad que usted haga todos los días y es normal para usted, Abel. Normally, I drive at work. Okay, you drive to work. That's normal for you. Okay, mm-hmm. That's nice. Thank you, Abel. Somebody else? Let's say, Jose. How about you, Jose? José Mauricio. Ah, perdón. make calls y they need credits. So you take calls and you make calls. Mm-hmm. Ah, okay. Good. That's nice. Okay. All right. Let me see somebody else. Eric. Are you there? Let's see. I would like to meet these people. All right, Eric. Could you give me one example, Eric, about an activity that you do every day? Hola, hola. Hello. Do you listen to me? ¿Me escucha? Dice que casi no, porque... Tengo mala conexión. Parece que me preguntó si te escucho. Sí, ¿verdad? Yes. Un ejemplo así como el sujeto, verbo, complemento. That's correct. Ah, sobre usted, alguna actividad que se haga todos los días y es normal para usted. Una actividad... Something short. No sé cómo decirlo en inglés. All right, tell me in Spanish and I will help you. Dígamelo en español y le ayudo. Right. I work in Excel. Todos los días trabajo en Excel. You did it. Ah, you see. You work in Excel. I mean, that's cool. Ahí tiene el ejemplo. I work in Excel. Okay, perfect. Thank you, Eric. Okay, good. Bueno, vamos a ver, por motivos de tiempo, a los demás que faltaron, los vamos a probar con ejemplos en la siguiente parte. Give me one second. Let's continue. Because we have a lot of things to do today. Now, those were positive statements, okay? Esos fueron
pues, oraciones afirmativas. Now, let's take a look at the negative statement structure. Vamos a ver un poco sobre la estructura de las oraciones en negativo. Okay, what do we generally do? Look, in the structure, generally, we got this one. Bueno, esto es algo que básicamente ustedes ya vieron en parte del módulo anterior. Y este nada más es como un repaso from these things, okay? Good. Take a look at this structure. We got subject, okay? Well, tenemos un subject. Y como les mencionaba, puede ser cualquier pronombre. Puede ser I, you, he, she, it, we, you, they. Or a proper noun like Carla, Noé, Ruth, Anna. You got it like that, okay? And then you got do. Este do in here, este de acá, pues básicamente es, remember, este básicamente es el auxiliar, okay? This one is an auxiliary verb. This one. Este nada más está actuando como un auxiliar, okay? Do, and then not. Do not. Que básicamente esta lo podemos contractar y nos queda como don't, okay? Don't. Recuerden que el verbo auxiliar, así, do, no tiene traducción, ¿ok? It doesn't have any translation into Spanish. Si nosotros decimos don't, simplemente queremos decir no, and that's it, ¿ok? And then we got a verb. In here, the verb is the main verb, ¿ok? Acá pues ya es el verbo principal, and then we have the complement, ¿ok? The complement in the structure. We got one example? Yeah, we got one example. Check this out. This is different, right? This one is different. Eduard, can you help me out reading this example, please? I don't go to the beach. Okay, very good. I don't go to the beach. In that case, tenemos I como el subject. Do not, ya contractado. En este caso sería don't, y luego el verbo principal que sería go, and then the complement to the beach. I don't go to the beach. Thank you, Edward. So in that case, we got a negative statement about something that we don't do. Let's continue. Let me see. Jesus Christ, you got all of you got the camera off. Let's say Julissa. Let me read in this example, Julissa. You don't play soccer. Okay, good. You don't play soccer. So that's a negative action, right? Good. Let's read the next example. Let me see. Noé, help me out, Noé. They don't organize the meeting. Okay, organize in that case, okay? Let's organize. Okay. Thank you, Noé. They don't organize the meeting. Okay, perfect. So in that case, we're talking about something negative, okay? Something negative. Okay, I'm gonna provide my example in here. Vamos a proveer mi ejemplo acá sobre una actividad que yo no hago, por así decirlo, frequently. Look, I can say, I don't do exercise. I don't do exercise. Used to put it like that. But that's not the case. Pues que yo no me ejercito, right? Yeah. There you go. And it's normal for me, okay? And that's really normal for me. Good. Yeah, man, cuando yo digo me voy a levantar a las 4 de la mañana para ir a correr, es cuando más tarde me levanto. So, hey, that's not really normal for me. So, entonces, como que no nos llevamos bien el ejercicio. Yo. So, that's an activity that I don't generally do. Okay? Good. Ahora bien, para que todos me participen en este caso, me gustaría que me escriban un ejemplo sobre algo que ustedes no hacen. Something that you don't generally do like every day. Okay? Aplicando igual la misma estructura. All right, remember, subject, verb, plus don't, in that case, plus main verb, plus complement. Les voy a dar un minuto, please.
do or write down one activity that you don't do. And then, y cuando ya la tengan, simplemente enciendan su micrófono and read it for me, okay? Y me la leen. Let's do it. Okay. Yes. I don't drive to the work. Okay, very good. I don't drive to work. Nice. Carla? I don't work in an office. Okay, perfect. Thank you, Carla. ¿Alguien más? Somebody else? I don't have breakfast. Okay, very good. Thank you, Liliana. Somebody else? ¿Alguien más? I don't play soccer. Okay, Wilbert. Thank you. Marvin, ¿iba a comentar? I don't drink beers. Okay. You say I don't drink beers? ¿Eso es lo que dijo? I don't drink beers? Marvin? Yes. Ah, yes. Okay. Good. All right. Pensé que había escuchado mal. All right. Good, man. Very good person. Man. Yes, man. Beers are not good. Man. Okay. Good. Es que dice que no toman porque a la primera ya empieza a hablar en otros idiomas. ¿O no, Marvin? Otros menos inglés, posiblemente. Here I start to talk in English. Okay, good, man. Yeah, man, I know some people, conozco muchos que son bien apenados para hablar el inglés, pero después de dos, tres, se hacen bien perfectos, man, para hablar inglés. But that's not the case. Okay, that's not the case. Good. Somebody else? ¿Alguien más? I don't work weekends. Ah, okay, you don't work on weekends. Okay, nice to listen. I don't dance. Okay, you don't dance, Eva. Good, nice. All right, Jose. I don't levantarme temprano. Bueno, no me levanto temprano, es la cosa. Ah, okay, I don't wake up early. Ah, eso. Yeah, man, that's cool. Entro tarde a trabajar por eso. Qué envidia, man. Qué envidia. That's nice. Yo entro a las 7, me despierto a 6:15 y voy renegando porque voy tarde, culpando a medio mundo. Yeah, man. Tengo que estar 10 minutos antes en mi trabajo y pues 10 minutos antes voy saliendo de mi casa. Man, that's perfect. Yeah, man. That happens sometimes. That's so nice. Okay, good. Let's continue. ¿Alguien más? Somebody else? Bueno, como no me quieren. Ajá. I don't play an instrument. I don't play an instrument. Okay, a musical instrument? Yes. Okay, all right, good. Thank you, Ruth. Thank you. Good. Somebody else? ¿Alguien más? Let me see. Wilbur? Are you there, Wilbur? Hello. Okay, I think Wilbur is not there. All right, Alexandra. Buenas noches. I don't sleep at work. Are you sure? ¿Estás segura? Okay, good. Ajá, bueno. Supongamos que sí, no duermen en trabajo. Nah, man, that happens sometimes. Nadie duerme en el trabajo porque va a trabajar uno. Ah, bueno. Okay, yeah. Yes, a trabajar. To work.
Yeah, man. En el trabajo, trabajando, dice mucho eso, y compartiendo memes sometimes. That's nice. Me, in my case, when I was supposed to be working, cuando se supone que debería estar trabajando. But anyways, that's part of the process, man. Good. Let me see. Abel, do you have your sentence? I don't send emails. Okay, you don't send emails. Good. Okay. Somebody else? Eric? Are you there, people? Hola, hola. Hey. Hola. Yeah, Eric, go on. ¿Me escucha, Eric? Hola, hola. Hello. Hola. ¿Me escucha, Eric? Sí, le escucha. ¿A usted lo escuchamos? Ahorita sí, ahorita sí. Ah, perfecto. I do not speak English. Okay. Esa es interesante, man. I don't speak English, and he said that in English. That is interesting. Yeah, man. Estoy aprendiendo. Yeah, man. But that's cool, man. You're practicing in English. That's cool. Ese es como cuando a veces le pregunto a un señor que pasa medio tomado por la calle, y va borracho. No voy borracho. Y casi That's nice, man. That's nice. Thank you, Eric. Thank you. All right. Ana Patricia and then Mario. I don't swim in the pool. Okay, very good. Excellent. Mario? I don't smoke. Okay, good. You don't smoke. Perfect. Nice. Okay, let me see. Ay, tengo otro Eric. Eric Fernando, are you there? Eric Fernando, are you there? Okay, creo que no está bien. Wilber, are you there? Yeah, Wilber. Julissa, are you there? Hi. Usted ya me participó, ¿cierto? No. Yes. Ah, okay, good. Vania. Hi. I don't get up early. I don't get up early. Oh, okay. I mean, otra que no se levanta temprano. Man. That's nice. Good. No. Llévenme a trabajar con usted. I have to wake up very early. Me tengo que levantar muy temprano. Okay. Thank you, Anya. I think Veronica, you're the one that is sick, right? Oh, yeah, okay, Lea, are you there? Hello. Hello, Ah, usted es... Espera un segundo. Usted es la que me mandó el mensaje, ¿verdad? Ah, lo siento, la confundí con Verónica. Creí que era usted. Okay, good, no problem, Lea. I know your situation right now. Man, that's horrible. With a sore throat. Okay, Eric, I'm going to go. Liliana, you participate already? My people. I guess she's not there too. Jesus Christ. No sé. No, pero a los que están con la cámara apagada, están ahí, ¿verdad? ¿O no están dormidos todavía? No.
Ah, sí, okay. No, es que lo menciono, es que en el módulo pasado alguien me decía así, ay, teacher, voy a tener la cámara apagada porque estoy haciendo algo y bla, bla, bla. Y luego, quizás se le olvidó apagar el micrófono y estaba roncando de lo lindo. Terminaba la clase y continuaba roncando. That was funny. Uy, that was cansado. Funny. Yeah, man, it was tired. That was crazy, man. Okay, good. Entonces, básicamente, esta es la estructura que utilizamos para crear oraciones en negativo, ¿ok? And it depends on the situation. Así va a ser el tipo de verbo que vamos a colocar, dependiendo de la situación. Good. Now, that is on first person, okay, and plural. But what happened? Well, we got affirmative and negative statement in a general form. Look at this. We got affirmatives. We can say, I play the guitar. Okay. Ana Patricia, help me out. With the second one. You go to the supermarket. Okay, cool. That's a positive statement. Next, Carla. They work in an office. Okay, very good. They work in an office. These are just extra examples, okay? Edward? Tell me a reading, Edward. I play the soccer. Huh? No, Edward, read the one that is on the screen. La que aparece en la pantalla, Edward. Sorry. We get up at 5 a.m. Okay, excellent. Thank you, Edward. Now, negative statements. Look at this. We're going to compare those ones. Mario. I don't play the guitar. Okay, there you go. Alexandra. Hola. Read the example, please. Tengo que leer el negativo o el afirmativo. Perdón, el negativo o el afirmativo. No, the negative. Do you go to the supermarket? ¿O tengo que darle el ejemplo? No, perdón, tengo que darle. Léame el ejemplo, está ahí. Ah, okay. You don't go to the supermarket? Ah, okay, good. Es que me lo había leído en forma de pregunta y así como, wow. Okay. Ah, perdón. Thank you. No problem. Okay, good. Let's move. Check this out. And we got another one here. Marvin. Didn't work in an office. There you go. And we got the last one, Abel. Don't get up at 5 a.m. Okay, very good. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre los affirmative and negatives? Si ven, básicamente en los negativos agregamos don't. ¿Dónde? Entre el subject y el main verb o verbo principal. Entonces ahí va posicionado el do plus not. Que básicamente contractado tenemos don't. Okay? So that's part of how we can compare affirmatives with negative statements. Okay? So we're gonna see that related to this, you know, like in first and third person. We're gonna move to the singular ones now. Okay, this is just for first person and plurals. But now we're gonna take a look at the singular forms before moving on. Give me 1 second. Now, estábamos viendo entonces primera persona y plurales. Ahora vamos a ver un poco sobre la estructura en tercera persona o singular. Okay, but give me 1 second. Ah, pero van a dar un segundito, por favor, porque voy a pasar a la segunda asistencia. Son las 9:05 y no me había fijado. Give me 1 second. I'm gonna stop sharing and then we can continue, okay? Give me 1 second.
Okay, let's just start again. Abel Edenilson. Abel Edenilson, are you there? Abel. Juraba que estaba. Abel, are you there? Ah, ok, creo que tiene problemas con el internet. Alexandra Michelle. Present. Ah, ok. Ah, usted es la que vive en el bus, ¿verdad? Sí, no, yo soy la que venía ya tarde. No, no había llegado a casa. Ah, ok, good. Let's see, Vania Raquel. Present. Ah, ok, good. Let's move, Cristian Mauricio. Present. Okay, perfect. Eduard, me voy a hacer con Eduard Armando. Present. Okay, very good. Let's continue. Eric Enrique. Present, teacher. Okay, excellent. Eric Fernando. Eric Fernando, are you there? Bueno, está conectado, pero no sé si está realmente ahí. Okay, let's continue. José Mauricio. Present. Okay. Give me one second. ¿Are you Cristian Mauricio? No, espéreme, que usted antes me dijo present. Give me one second. Yo dos veces dije present. Yes, pero es que antes mencioné Cristian Mauricio. Ah, ok. Le escuché mal por la lluvia. Ah, ok. Perdón. Good. Now, give me one second. Name, you are José Mauricio, right? Ok. Good. Julissa Jamilet. Present. Okay, excellent. Carla Daniela. Present. Okay, excellent. Helen Joanna. No, Helen Joanna. No, all right, there's no here. Lea Berenice. Ah, okay, good. Liliana Alejandra. Present, teacher. Okay, excellent. Mario Eduardo. Present. Okay, good. Let's move. Marvin Edenilson. Present. Okay, excellent. Noé Vladimir. Present. Okay, nice. Rosa del Carmen. Rosa del Carmen. Creo que okay. A la que se le fue la energía eléctrica. Ah, creo que sí, ella fue, ¿verdad? La que mandó mensajes al grupo. Ok. Ruth Guadalupe. Presta. Ah, ok, very good. Let's move, Verónica Lisset. Ah, okay. Ella escribió en el chat. Yes, yes, así acabo de ver. All right, no problem. Let's move. We got Wilber Ernesto. Present. Okay, and we got the last one, Ana Patricia. Present, teacher. Okay, very good. Okay, perfect. Let's continue with the structure from affirmative statements using third person, okay? Singular. So this is the structure. Check this out. Okay, we got the structure. Look, tenemos el subject, as always. Luego tenemos el verb, okay? Pero acá el verbo, recuerden, tiene que ir modificado. ¿Cómo así? Con S, ya sea ES, o en algunos casos especiales, IES. S, IES, or IES, okay? Plus the complement. Do we got some examples? Yeah, check this out. Got these examples. Let me see.
All right, Julissa, help me reading the first example, please. She works in a big company. Okay, thank you. She works in a big company. Good. Si ven, básicamente acá lo que sucede es que el verbo se va modificado. Existe una regla que dice que para la mayoría de verbos, no todos, la mayoría de verbos en tercera persona o singular, cuando estamos hablando de he, she, it, o un nombre en singular como ya sea Marvin, Eric, Carla, right? Se le agrega una S al verbo, okay? So that's why we got the word, the verb work with the S in that case, okay? So she works in a big company. Another example, look at this. He studies English, okay? Y aquí al verbo, básicamente le estamos agregando I-E-S, I-E-S. Pero más adelante les voy a explicar un poco cómo funciona eso, simplemente para que lo tengamos presente. Creo que es algo que pues ya igual ustedes discutieron en el módulo anterior, así que no nos vamos a detener mucho en ello. We got another one. Noé, help me read in this one, please. Marcos watches TV. Okay, there you go. Well, este es un caso especial en el cual el verbo termina en CH. Vamos a ver igual esas terminaciones. Por eso hay una regla específica, una sección que a este tipo de verbos se le agrega ES. All right? Si tenemos el verbo watch, que es el verbo principal, entonces ya modificado sería watches. Okay? And it remains the same, okay? The meaning is basically the same. So we got Marcos watches TV. Okay, it's pretty much what we got in here, okay? Igual, vamos a ir un poco más rápidos. La presentación la voy a enviar al grupo de WhatsApp. Creo que va a ser mejor que ustedes las vayan teniendo, okay? Para el, efectos de verificar ejemplos, por si algo no está del todo claro. Y las voy a estar enviando, okay? Good. Si no las envío, me acuerdan, por favor. A veces me olvida. Okay? Good. Now, we got some extra examples. Check this out. It says, some spelling rules to remember. Algunas reglas, pues, de spelling que tenemos debemos de tener bien presente cuando elaboramos oraciones en afirmativo. Okay? Look. Lo que les mencionaba anteriormente dice, with most verbs, add S. Con la mayoría de verbos, se agrega S. Examples, work, works, play, plays, walk, walks, send, sends, right? La gran mayoría, pues simplemente se les agrega S, okay? Look, aquí, pues ya hay un caso especial, cuando no se le agrega S, sino que IES al verbo. Look, cuando un verbo tiene la terminación de consonant plus Y, consonante plus Y. What happened in that case? Eliminamos la Y. Ahí dice, eliminate Y and add IES. Entonces, eliminamos la Y, la cambiamos por I normal y agregamos ES. Okay. ¿Cuáles son esos verbos? Check that out. Vamos al verbo study. Si ven, básicamente el verbo study termina en Y, pero antes de la Y va una consonante. So that's why en tercera persona agregamos IES. ¿Ok? Study, studies. Something similar happens with the verb try. Con el verbo try, igual, sucede lo mismo. Tenemos que termina en Y, but before Y, it goes a consonant. So that's why we got try, base form, tries, in third form. ¿Ok? In third person or singular. And then we got the verb fly. Tenemos el verbo fly. Por cierto, ¿qué significa fly? What is fly? Volar. 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 There you go. So, yo puedo decir I fly on the airplane and Patricia flies, right? On the airplane. So, en ese caso ahí ya estamos usando el verbo modificado con IES, okay? Remember that. Entonces, este tipo de verbos que tienen consonant plus Y, consonante más Y como finalización,
sufren este tipo de cambios, ¿ok? ¿Qué pasa cuando un verbo termina en vocal plus Y o vowel plus Y? Pues ese tipo de verbos, simple y sencillamente, le agregamos una S. Si ven al inicio en la fila de los verbos, ahí tenemos play. Es un verbo que termina en Y, pero antes de la Y va una vocal. Entonces ahí simplemente le agregamos una S y ahí no hay mayor dificultad. ¿Ok? Good. Hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Did you have any question with that? Nope. Okay. Perfect. We don't have any question. Let's continue. Look, aquí ya está el otro caso especial. Check this out. Todo verbo, listen, todo verbo que termine en double S, doble S, SH, CH, X, en O, y todo verbo igual que termine en O, se le agrega ES, all right? We add ES in singular forms. We got some examples verbs? Yes, check this out. We got the verb miss. We got miss, misses. You got wash, no, termina en CH, right? I mean, en SH. Wash, washes. We got fix, fixes. You got do, does. Right. Here you go. Nos faltaría un ejemplo de CH. Vamos a poner uno acá. Watch. And you got watches. Okay. Watches. That happens in third person, right? So that's something extra. Good. Entonces ahí sufren ese tipo de modificaciones. Por eso es que con el verbo do, right? Tenemos como verbo principal do o como verbo auxiliar, igual en algunos casos, como lo estamos viendo en los negativos. Y en tercera persona ya sería does. Okay? Does. Do first person en plural, does third person singular. Okay, good. So that's part of what we know, okay, from this type of modification. Teacher, I have a question. Yes, go on. What's the meaning of miss? Miss, for example, look, you can tell to your, what, to your best friend, your boyfriend, your family, or whatever, hey man, I miss you. I miss you. What is that? Ah, extraño, o le extraño, o lo extraño. All right, so miss, en este caso, es extrañar. That's what it is. Extrañar. Okay, good. Well, wash, remember, lavar. Fix, reparar, o arreglar, okay? And do, pues ya sabemos, hacer. All right, and watch, ver u observar. Those are the meanings of those verbs, okay? Good. So, entonces recordemos, todo verbo que tengan estas terminaciones, agregamos ES en singular. And remember, that happens only in singular, positive statements, okay? Positive statements. All right, good. Bueno, vamos a continuar entonces. Because we got some things to do. Now, affirmative statements, the structure in singular, but these are some examples. Give me 1 second. Sorry, this is the negative. No sé por qué tengo affirmative. This is the negative statement structure, okay? Aquí tenemos ya básicamente la estructura de cómo formular oraciones en negativo. Look at that. Entonces tenemos el subject, tenemos el does plus not, que en este caso, de manera contractada, nos sale un poco más sencillo en oraciones y decimos doesn't, ok, doesn't, y luego tenemos el verbo, pero en este caso, cuando, listen, cuando el verbo se modifica en tercera persona, ya no tenemos don't, sino doesn't, ¿qué sucede al verbo principal? Pues ya no hay necesidad de que el verbo principal vaya modificado, ok, so, what happened in that case? Simplemente colocamos el verbo en forma base, and that's it. Okay, we put the verb in base form, and that's it. We got some examples? Yeah,
take a look at this example. Ruth, help me read in this one, please. She doesn't work in a big company. Okay, very good. Look at that. She doesn't work in a big company. Pues básicamente ahí tenemos el subject, que en este caso sería she. Tenemos doesn't to make the negative. Y luego tenemos el verbo principal, que en este caso es work. Si ven, ya el verbo work no va con S. ¿Por qué? Porque ya el auxiliar está haciendo la acción de la tercera persona, ¿ok? Ya el auxiliar está haciendo la modificación. Entonces, por ende, ya el verbo principal no tiene por qué ir modificado. So, in that case, how, that's how it works, ¿ok? Entonces, esa es la forma en cómo se trabaja con esa estructura. Take a look at this other example. Let me see. Who can help me out with this? Vania, help me out with this. Help me read in that example, Vania. Vania, are you there? Mm. Okay. Okay, Vania. Está lloviendo fuerte. Okay. Okay, good. Alexandra, give me a reading. She doesn't work in a big company. And the second one, please. He doesn't study English. Okay, thank you. He doesn't study English. Right, if you take a look at the examples, it's gonna be like the same, you know, in which only the auxiliary verb is the one that is modified and the verb, it remains the same, okay? Good. Igual, si ven aquí este ejemplo ya con un nombre propio, igual la estructura permanece lo mismo, okay? Igual, Marcos doesn't watch TV. Good. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros creamos oraciones en negativo. Okay. Remember, in that case, solamente el auxiliar es el que cambia. El verbo principal permanece lo mismo. Good, people. Do you have any question with this? Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Algo que no esté del todo claro? No? Okay. Good. So, let's continue. Let's continue with this. Okay, this is just a couple of examples. But you know something? Esto es nada más una serie de ejemplos que igual tenemos en oraciones positivas y negativas. Pero igual esto lo vamos a dejar mejor para que ustedes lo puedan revisar cuando envíe la presentación. Why? Because I'm really interested that the rest of the time from now on, we focus on the manual, okay? Quería que nos enfocáramos ya directamente en el manual. Because in the manual, I do really want to see some conversation practices for you people. Look. Ahora bien. Ya estuvo bueno de tanta teoría. Ahora vamos a ver un poco la práctica, por así decirlo. I'm really interested in you to produce this. Good. So, para los que tienen el manual y tienen, lo están en una computadora o desde su celular, igual pueden abrir el manual, ¿ok? Les sugiero o les aconsejo que para el desarrollo de los contenidos pueden imprimir el manual. Solamente las páginas que se van a necesitar. ¿Por qué? Porque en el manual igual están las actividades que comúnmente nosotros vamos a estar desarrollando y creo que para ustedes es más sencillo nada más tenerlo en físico e ir llenando las actividades, por así decirlo. ¿Okay? Entonces, que igual que estar en el teléfono. Así que les aconsejo que igual lo pueden hacer de esa manera. Simplemente las páginas que se van a necesitar. ¿Okay? En el desarrollo de todo el módulo, por así decirlo. ¿Okay?
So we're going to start the development of these contents from page 9. Okay, we're going to start on page 9. Vamos a comenzar en página 9. Check this out. Pues básicamente hemos estado hablando de los usos del presente simple, you know, like the way how we do examples and all those things. You provide me with some examples, right? Ahora sí lo vamos a poner un poco más en práctica. And I would like you to practice this, you know, like the most. What are we going to do with this conversation? Listen. Vamos a leer esta pequeña conversación. Y aquí es donde vamos a hacer lo de la práctica, lo que les menciono. Voy a leer la conversación. Si ustedes tienen preguntas con relación al vocabulario que tenemos ahí, después de que la leamos, ¿ok? Me las pueden hacer. Good. Con el micrófono apagado, igual me pueden seguir en la conversación. Voy a leerlo un tanto despacio, igual para que podamos practicar la pronunciación de las palabras que tenemos ahí, ¿ok? So, this is a conversation like, between Sofía and Mario. It's a very short conversation. And it says, Sofía, listen. What do you do? What do you do every Monday morning? Every Monday morning. It says, Mario, I check my email. I check my email and I call clients. And I call clients for the rest of the morning. For the rest of the morning. What about you? What about you? It says, Sofía, I have to read. I have to read a weekly report. Listen. A weekly report. And it says, and attend a meeting. And attend a meeting. Good. Listen. I also have to organize meetings. How to organize meeting. All right. Have to organize meetings every 2 Mondays. Every 2 Mondays. Okay. Now the question. How often do you check your email? Do you check your email? Do you check it every day? Do you check it every day? And it says, Mario, yes, I do actually. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Once or twice a day. It says, Sofía, great. Great. It is very important. It is very important. Good people. From this vocabulary in the conversation, do you have any question? ¿Tenemos alguna duda en cuanto a pronunciación o qué significa una palabra en la conversación? Any question? Oh, everything is okay? ¿O todo está okay? ¿Todo entendemos? La palabra en Sofía, I have to write a weekly report. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? La de W-E-K-L-I. No la escuché muy bien porque acá está lloviendo, pero si me puede repetir, por favor. ¿Esta que estoy enmarcando? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, I have to read a weekly report. Yeah, weekly. That's weekly, ok. Weekly report. Reporte semanal. Okay, good. There you go.
Solo me gustaría saber si tenemos conocimiento de esta palabra, actually. ¿Qué significa actually? En realidad. En realidad. Very good. That's what it is. Okay, good. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esta pequeña conversación? Listen up. Me gustaría saber qué tanto, pues, producimos, ok, we speak, y nos vamos a ir a practicar esta pequeña conversación en los breakout rooms de en parejas. Vamos a hacer en parejas. Así que, todo aquel que no tenga abierto el manual, si gusta, puede tomarle una screenshot ahorita a la conversación, porque nos vamos a ir a practicar esta pequeña conversación por unos 3-4 minutos, ok. And I'm going to be checking by group. Y acá me la van a venir a leer, you know, like, ya de manera practicada, ¿ok? Ya practicado. Maybe one second. There you go. Good. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a organizar los breakout rooms. Y vamos a ir a practicar esta pequeña conversación por unos 3-4 minutos. Give me one second. I'm going to stop sharing this. And. Let's go. Let's see, to practice. Solo me gustaría saber. Que vemos aquí algunos que no me contestan y no sé si realmente están o no están ahí. Fernando, Eric Fernando, are you there? Eric Fernando. Okay, he's not there. Julissa, usted está ahí, ¿cierto? Yes. Cool. Verónica. Are you able there? Teacher, una duda. Yes, Vania. No sé si me escucha. En yes. Mario, después, donde dice en I call, ¿cómo se pronuncia la palabra? En I call clients. Clients. Sí. Yeah, clients. Okay. Clients. Gracias. Okay. All right. Good. Liliana. Aquí estoy, teacher. Ah, okay, good. So you're the one, so we got Vania. Entonces sería Verónica, Eric Fernando. Mm-hmm. Yeah, I mean, the ones that don't answer. Okay. Give me one second. I'm gonna make the breakout rooms. ¿Cuántos sabemos? Unos 15. Assign manually, and I'm gonna assign you manually. Give me one second. All right, Vania. Okay, just give me one second. I'm just creating, okay? This thing. Okay, and we'll get it and Wilbur, okay? Good. So, let's go. Aceptemos ahí, por favor. And let's go to practice, okay? You got 4 minutes to practice. Let's go. We got 4 minutes. Mauricio, ¿me escucha? Mauricio, me gustaría que acepten la invitación para unirnos al breakout room y poder practicar la conversación.
Mauricio, are you there? Okay, I think you got problems. Creo que tiene inconvenientes. So I'm gonna move this one. 1, 2, 3. Patricia, are you there? And Mario? Aquí estoy, teacher, ya regreso. Ah, muy bien, muy bien. Va, ahorita los agrego a un grupo, ¿ok? Para que podamos ir a practicar. Give me 1 second. Thank you. Ya te está disponible. Ok, let's go. Aceptemos ahí, por favor. Let's join, ¿ok? I had to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize. Ajá. Con A. Organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it is once or twice a day. Great. Eduardo está descargando el libro y bueno, cuando ya lo tengan, pues vamos a comenzar a practicar. Ah, ok. Eduardo, ¿cómo va? Ahorita lo estoy abriendo, ticho. Ah, ok. Ok, perfecto. There you go. Yeah, a lot of problems with the internet and all those things. ¿Está lloviendo por el área donde ustedes viven? Sí, está lloviendo bastante fuerte. ¿Zona central? Sí. Ah, okay. Good. Okay, so I hope you get time to practice, okay? I'm gonna check all the groups. Okay. Mm-hmm. Que no quiero guardar. Ay. ¿Me escuchas, Mauricio? Poco, perdón. Mauricio tiene bastantes problemas con el internet. Sí, perdón, por la lluvia casi no escucho. Ay, así estoy escuchando que tiene problemas con la, por lo de la lluvia. Por eso he apagado la cámara, lo que pasa es que estoy con el celular, entonces para apoyarme como el oído, bueno, el teléfono en el oído, porque no encuentro los audífonos. Ajá. Si querés, míralo ahí en tu captura y lo leemos, yo voy a leer la que tengo. Ajá. Ah, okay. Va. Bueno, esperemos. Pero sí, o me voy a salir yo. Aquí, pero aquí está él ya, de todas maneras. Hola. ¿Para dónde va, Liliana? Ay, me iba a salir de la sesión. Es que ya la repasamos.
Ah, ya, ya es tú. Ok. Ya, yeah, es que ahorita he venido revisando algunos porque han tenido problemas, han estado desconectando. Aparentemente como que está lloviendo bastante fuerte en la zona central, dicen. Bastante fuerte. Oh. Sí, pero no hemos tenido problemas, teacher, todo bien. Ah, bueno. That's cool. That's good. Yeah. ¿Ambas son de la zona central? No, yo soy de Lourdes. Bueno, ah, pues entonces no soy de la zona central, yo también soy de Lourdes. Pero sí está lloviendo fuerte, está horrible. Sí, está lloviendo bastante fuerte. Las dos son de Lourdes y no sabían la una de la otra. No, hasta ahorita. Ok, ¿no fueron compañeras en el módulo pasado? No, con ella. Good. Nada, pues estamos lejos entonces. ¿Y usted de dónde está? Digamos que soy del departamento más caliente de todo el país. De San Miguel. Yes. Santo Dios. Ya. Yeah. Pero aquí, cuando llueve se ponga todo también. Sí, cuando llueve se pone como a 23 grados. Más o menos. Gran digamos, gripe todos los días. ¿Ah? Caliente. Oh, horrible. Quedamos aquí. Claro, ya a las 12 del mediodía, no se aguanta. Ay, no, es terrible. Yo viajo hasta San Miguel por el trabajo también. Es horrible. Sí, me toca ir. Sí, dice, es complicado, bastante complicado. Sí. Ya, por algo, that's part of the process, you know. Ok, good. Bueno, creo que ahora sí, ya pasaron más de 4 minutos. Voy a... ¿Damos a salir? Ahorita sí, ahorita les voy a dar a salir a todos en general para que los conduzca ya de una vez, ¿ok? Ok. All right, good. Thank you, teacher. I'll come back. Hey, what happened, Carla? Se fue la luz. Y en todos los que agarró señal el internet otra vez no podía entrar. Sí, han estado teniendo problemas serios. Horrible. Es que cuando afuera de mi casa agua, parece río. En serio, tanto así. Jesus Christ. No, sí, ya me imagino cómo se ponen esas mega tormentas. Bueno, acá ya pasó prácticamente. Sí, pero antes de comenzar la clase pensé que ya no le íbamos a dar porque es que estaba yendo la luz cada 2 minutos. A mí se me ha ido como 3 veces. Sí, ya casi. Bueno. Teacher, yo no escuché que me mencionara en la lista. Disculpe, es que cuando estaba en la lista se me desconectó el Insta. Ah, ok. Ya voy a revisar, no se preocupe, ya en la tercera ahí se lo agrego, ok. Ahí ya los de la semana, Johnson. Los de la semana. That's even funnier, man. Okay, look, listen. I do really want to listen you practicing the conversation, okay? So what we're gonna do is like just to try to practice what you were practicing with your classmates. So give me 1 second. Okay. Nada, pero es genial, al menos por sus zonas. Casi todos los días ha llovido acá. Acá por mi zona, digamos que era así como el meme de la muchacha de trenzas, ¿no? Así como solo nos veían las tormentas pasar y allá iban a caer a la zona central, ¿no? Y acá así como que bye. That was horrible. But anyways, let's start over. Okay, I want to listen to the conversation between Sofía and Mario. In this case, Carla, who are you working with? ¿Con quién está usted, Carla? Alone. ¿Ah? Alone. Alone. Why alone? Because I don't have electricity in this specific moment. Ah, so work with someone. Okay, now listen. Vamos a hacer de una manera. Estuvieron practicando pues con compañeros que estuvieron, pero anyways, in this case, Carla, I want you to practice with Ruth,
Okay. Okay. What's going around there? Yeah, I mean. Okay. Yeah, I mean, let's start. What do you do every Monday morning? I check my email and I call mine for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, there you go. Thank you, Carla and Ruth. Now, Abel, I want you to practice that conversation Abel with Noé. Or at least it's you both. Let's start, Abel. Teacher con Abel. Yeah, yeah, you will practice with Abel. Okay. Abel, ¿estás ahí? Yes, I am. Okay. I'm Sofia. Okay. What do you do? Let's go, Abel. Noé. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every 2 Mondays. How often do you check your mail? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, there you go. Thank you, Evelyn. Noé, you did it excellent. It looks like it sounds like Terminator, man. Very good. Jose? I am in this. It's Jose. No, está fuerte el agua, Jose. Sí, me escucha, Jose. Okay. Good. I want to listen. Okay. Sí, está fuerte la lluvia. Okay. Marvin, I want you to practice that with Eric. I want to listen to you both. Let's start, okay. Marvin. What do you do every Monday morning? Eric. ¿Me escucha? Yes, man. Con Mario. Lo leemos. Yeah, man. Continue. Mauricio. Ah. Nadie. Hola, perdón. ¿Ah? No sé que tienes mi teléfono, pero me aparece una pantalla negra. No. No. La gran. No. Mira. Listen. Quiero leerlo como pueda, yo leo. Pero como voy a ver el manual. Vas chivo. No, man, it was with Marvin. But anyways, okay, let's start you okay. Both. And then maybe we'll practice with Anna. Okay, you got your way, man. Go. O lo leemos individual. Huh? No, man, let's practice that. That's the way. You got the mind. Pues. Okay. Ahí me corrige si me voy equivocando. Okay, no problem. Go. What do you do every Monday morning? All right. I check it me email. No. Give me one second. That part is from Jose. I check. Sí, como él no lo tiene, entonces lo iba a leer solo. Bueno, no, pero ahorita estoy viendo el manual. Dale, pues, chivo. I check my email, perdón, and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read
I weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once. No sé cómo se pronuncia. Twice a day. Como que estamos invocando al demonio, le hacemos. Al hijo de puta. Pero ahí vamos, teacher, ahí vamos. Okay, read the last part, Eric. Eric, lea lo último. Ah, sí. Doric is very important. Very important. Okay. Thank you to you both. Okay. Gracias a los dos. Sí, es medio raro de escuchar ese background sonido. Okay. En exorcismo, ¿eh? Ya, ese José, a ver qué está haciendo. Okay. Marvin, sorry, Marvin. It was you, my friend. In that case, it was practice with Ana Patricia, okay? Marvin, are you there? Good to you too every Monday morning. Good. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend meetings. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay, very good. Thank you, Marvin. And Anna, you did it excellent. Now, Mario, want to help me out practicing with Edward? Okay. Go, man, go. What do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a quickly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Okay. Great. It is very important. All right. Well, it's like once or twice. Okay, perfect. Thank you, Mario and Edward. You did it excellent. Now, Vania and Wilbur, can you go help me out, please? Okay. All right, go. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I had to read a weekly report and attend a meeting. I also had to organize meeting every 2 Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Okay, there you go. Thank you, Vania and Wilbert, you did it excellent. Now, Julissa and Liliana. Yeah, Liliana. Hey, teacher. Julissa. Hola. Sofía, y luego empiezo yo con Sofía y luego usted con Mario. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It's a very important. Okay, there you go. Thank you, Lisa and Liliana. You did it excellent. Now,
Alexandra and Christian. We're gonna be the last ones. Okay. Christian, ¿estás ahí? Sí, sí. Okay, comienzo. What do you do every... Perdón. No, what do you do every Monday morning? I check my email and I call Clint for the rest of the morning. What about you? I have to write a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, it is very important. There you go, people. Listen up. Because of the time, because I don't want to stop you here, like, you know, like to be here like past 10. We're gonna continue with this tomorrow. We're gonna check those things and we're gonna do a series of activities. Okay, with this. Por motivos de tiempo, igual porque no los quiero tener acá pasadas las 10. Okay, I know a lot of you are tired already. Muchos están pues muy cansados, muchos están bostezando. Algunos creo que están durmiendo, nunca me contestaron. But anyways, that's okay, that's okay. We're gonna continue with this tomorrow. We're gonna check this series of verbs, okay? And we're gonna do this series of exercises. And we're gonna end up this conversation by tomorrow, okay? La primera era igual, el uso del presente simple en primera persona, okay? Y esta pues ya va a ser en tercera persona, okay? Igual, para mañana la vamos a dar por finalizada esta parte acá antes de comenzar con el siguiente tema, ¿ok? Good people, antes de retirarnos, ¿tenemos alguna pregunta con relación con el tema que hemos estado viendo esta noche? ¿Algo que no haya quedado todo claro para ustedes? ¿Any question? Y justo terminé como 13 o 12. No questions. Okay, good. Sí, estaba potente la lluvia. Okay, good. Now, la mayoría que está acá tiene acceso ya a la plataforma. ¿Ya revisaron? Yep. Okay. Es lo mismo del módulo pasado, ¿sí, verdad? Es el mismo link, la misma contraseña, solo que ahí ya le va a aparecer, en vez de módulo 1, le va a aparecer la opción para módulo 2. Okay. Módulo 2. Sí. There you go. Entonces ahí va a estar. Recuerden, ya con el desarrollo de esta videoconferencia, pues básicamente ya la tarea 1 ya estaría ahí, ¿ok? Yo les aconsejo que igual, videoconferencia que vayamos haciendo, tarea que vayamos haciendo, ustedes lo pueden hacer mañana durante el día, si tienen algún espacio, para que no se les acumule todo para el día viernes, porque a veces ahí se estresan ustedes y me estreso yo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si Carla dice, ah, no, me las voy a terminar el viernes, son súper sencillas. Y luego llega después de clase del viernes y yo como que, Carla, necesito su nota, Carla, por favor, apúrese. Y Carla así como, ay, Dios, es un montón que tengo que hacer. O sea, se va a estresar Carla y me voy a estresar yo. Entonces, la verdad, para evitar ese tipo de inconvenientes, es bueno que lo veamos, digamos, de acorde. Aparte de que si ustedes quieren adelantar o practicar, recuerden que la plataforma es más que todo para que ustedes practiquen. Recuerden que si hay una actividad que les sale mal y ustedes quieren al 100%, pueden volver a repetir la actividad. La idea es que ustedes puedan practicar lo más que se puedan los temas, okay, dados aquí en clase en la plataforma, como un método de práctica. Entonces, véanlo de esa manera y no como una plataforma en la que solo están las tareas y ya. Ok. Good. Voy a pasar asistencia y eso sería todo por esta noche. Give me one second. I'm going to stop you here. And I'm going to pass the attendance. Ok. Give me one second. Por cierto, todos los que están acá son de zona central y aledaños. Yeah. De San Miguel. Ya, yeah, from San Miguel. Cool, man. Cool. Ya somos dos. Ya no me van a hacer bullying solo a mí. That's cool. That is nice.
que hablamos rápido. Sí, es que el módulo anterior se me ocurrió la brillante idea de decir que era de San Miguel y solo era el único, así que ya se imaginará. Me molestaban por las pupusas, que por el calor, que no sé qué. Que fuera había hablar rápido. Había alguien de Chalatenango, yo lo invitaba a San Miguel. Ah, le va a dar insolación, decía. That was funny. Okay, good. I'm going to pass the attendances. Give me one second. Abel Edenilson. Where is Abel? Ya se volvió ahí. Anyways. Alexandra Michelle. Present. Okay, good. Vania Raquel. Present. Okay, excellent. Cristian Mauricio. Present. Ah, you're there. Okay. Good. Eduard Armando. Present. Okay, good. Let's continue. Eric Enrique. Present, teacher. Okay, good. Eric Fernando. Se conectó y nunca habló. José Mauricio. Present. Okay, good. Julissa Jamilet. Present. Okay, excellent. Carla Daniela. Present. Okay, good. Ah, por cierto, Alexandra. ¿Está todavía ahí? Ay, I mean, Alexandra. ¿Mande? I'm sí. Sorry. Como Abel no está, y pues usted es la que le sigue, usted se me va a quedar conmigo, okay, en the 10 minutes feedback. Okay. Okay, good. Antes que se me vaya. Lea Berenice. Is Lea here? Okay, she's right away. Liliana Alejandra. I'm here, teacher. Okay, perfect. Mario Eduardo. Present. Okay, excellent. Marvin Edenilson. Present. Ah, okay, very good. Let's move. Noé Vladimir. Present. Okay, good. Rosa del Carmen. Rosa, okay, she's not here. Ruth Guadalupe. Ruth, are you there? Ah, yeah, she's there. Okay, Ruth. All right, good. Verónica Lisset. Verónica, okay. Wilber Ernesto. Present. Okay, good. And the last one, Ana Patricia. Present. Okay, very good. Okay, people, it was a pleasure to be here with you in the first video conference. See you tomorrow, okay? Los espero mañana. Bendiciones, buenas noches. Bye-bye. Good night. Bye. Good night, everybody. Bye. Bye-bye. Bye. Bye, everybody, menos Alexandra. Sorry, Alexandra. Good. Ah, por salir tarde, por eso. Sí, Alexandra. No, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios, mire. Ay, qué bueno, qué bueno. Okay. Good. Listen up, Alexandra. Como usted ya sabe, básicamente... Estos 10 minutos de feedback es básicamente para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a la clase, a la plataforma, okay, o algún punto igual que tenga pues, cualquier inquietud. Fíjese que me mandaron encomendada a mis compañeros a preguntar el primer punto cómo íbamos a hacer en la semana de vacaciones de agosto. Si vamos a estudiar, a tener clases o no. Ese fue lo primero. ¿Es en serio? Okay. Nah, mens. ¿Cómo se le llama a esa semana, Alexandra? ¿De qué es esa semana? Vacation. Yes, man. So we're gonna have vacation. Así que no se preocupe. Bueno, yo sí me van a dar en mi trabajo. No sé si vamos a descansar aquí. No, no se preocupe. Igual no debería decir esto porque se van a emocionar demasiado. Pero sí. Solo vamos a tener esta semana de clase, por eso es que vamos a terminar hasta el 26 del otro mes, porque vamos a tener esa semana de vacaciones, no se preocupe, que de lunes a viernes de la siguiente semana no tenemos clase. Yes. Ah, ok. Yes. Pues fíjese
¿Qué en las las estructuras singulares? Creo que ese sería como que un poquito de... Porque los negativos, más o menos, lo aprendí a manejar, ¿verdad? Uh-huh. El negativo y el I don't y el not y el I don't. Ajá, ajá. Pero sí sería solo ese, el singular, que si me lo puede explicar, cómo es el que se le tiene que poner una S, el ES y el IES. Ah, ok, good. Va, mire, para la mayoría, para la mayoría de verbos, nos dicen que vamos a agregar una S. All right? Esto es para la gran mayoría de verbos, que se les agrega una S, por lo general en el presente simple, okay, cuando estamos hablando de una tercera persona. Cuando hablamos de una tercera persona, pues básicamente es cuando tenemos he, she, it, o un singular noun. Esto del singular noun estamos hablando como que yo diga Alexandra. ¿Ok? Uh-huh. Good. Entonces, básicamente, a estos es cuando se les agrega una S. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos el verbo work. Ah, ya en tercera persona, ya sería works. Tenemos el verbo, por ejemplo, play. Acá igual, plays. Tenemos el verbo eat, comer. So dice eats. Tenemos el verbo beber, que sería drinks. Tenemos el verbo enviar, que sería send. Igual, una S. Entonces, para la gran mayoría de verbos, simplemente se les agrega S. ¿Ok? Vaya. Eso en la mayoría norma de verbos normales. ¿Qué sucede cuando hay excepciones? Como en todo, siempre hay algunos casos especiales, por así decirlos, en los cuales no simplemente vamos a agregar una S. ¿Ok? Por ejemplo, hay una regla que dice que todo verbo que termine en consonant plus Y, simplemente lo que hacemos es eliminate Y, vamos a eliminar la Y y vamos a sustituir esa Y en add, y vamos a agregar, look, I, E, S. Vamos a sustituir por la I de puntito y vamos a agregar E, S. Por ejemplo, tenemos algunos verbos. Por ejemplo, el verbo study, el verbo estudiar. Si ve, termina en Y, pero antes de la Y va una consonante. D. Va una consonante. Yeah. Muy bien. Entonces, por eso, ya en tercera persona, lo ponemos taris, de esta manera. Por ejemplo, tenemos otro, el verbo try, intentar. ¿Ok? Y si try, ya en tercera persona sería tries, like this. ¿Ok? Look at that. Entonces, sería de ese modo. ¿Ok? Study, like try, si ve, básicamente cambian en tercera persona. Pero eso es solamente cuando llevamos esta terminación en Y, pero antes de la Y va una consonante. ¿Ok? ¿Qué sucede? Okay. ¿Qué sucede cuando termina el verbo en Y y antes de la Y va una vocal? ¿Qué sucede? Sucede como acá arriba. Mire, acá tengo el verbo play. Termina en Y, pero antes de la Y va una vocal. Ah, entonces ahí simplemente agregamos una S. Ah. Complicaciones. Recuerde que para colocar acá IES tiene que llevar una consonante acá, no una vocal. ¿Ok? Así como está acá, abajo. Entonces, ese es uno de los casos especiales en los que se le agrega el verbo IES. ¿Ok? Good. Hay otro caso especial. En este caso es cuando el verbo tiene estas terminaciones. Cuando el verbo termina en doble S, SH, CH, X y O. ¿Qué sucede en este caso? Todo verbo que tenga estas terminaciones, usted tiene la obligación de agregar ES al verbo. ¿Ok? Cuando un verbo tenga estas terminaciones, usted
básicamente tiene que agregarle ES. Por ejemplo, tenemos el verbo miss, extrañar, ¿ok? Extrañar. En este caso, en tercera persona sería misses. Tenemos el verbo con, un verbo con SH, wash, de lavar, lavar, wash. Ah, en tercera persona sería washes. Washes, you see? Good. Tenemos un verbo con CH. Vamos a poner el verbo watch, de ver o observar. Ah, miren, tercera persona, watches. Tenemos un verbo con O. Bueno, ya teníamos el verbo do, pero vamos a poner el verbo go, de ir. Mire, en tercera persona sería goes. Goes. Okay. Exacto. You see? Y con okay. X. Con X tenemos el verbo fix, de reparar. Ah, entonces acá, miren, fixes. Entonces yo puedo crear oraciones. Con ello yo puedo decir, Alexandra goes, what? To work. Ah, Alexandra va a trabajar. You see? Y el verbo ya va con ES, ya modificado. Uh-huh. Ok. Uh-huh. ¿Puedo poner otro? Yeah. She washes her what? Her car, for example. Ah, ella lava su carro, you see? She washes her car and she watches TV. Okay? Look. Uh-huh. Y ella ve televisión. So you see? Entonces acá ya los verbos van modificados, you see? Uh-huh. Okay. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros colocamos estos verbos en tercera persona en afirmativo. Ya en negativo es súper sencillo. ¿Por qué es súper sencillo? Vaya, porque si yo digo, Alexandra goes to work, en negativo yo voy a decir, look, Alexandra doesn't. ¿Por qué doesn't? Porque el verbo normal es do en forma base. Uh-huh. Pero como estoy hablando de una tercera persona, entonces se le agrega ES, ya se convierte en does. Pero uh-huh. como acá yo lo tengo en negativo, yo coloco la N, apóstrofe y la T, ya la tengo como does not o doesn't. Entonces, como ya está modificado acá, ya solo pongo el verbo en forma base y luego lo demás, to work. Alexandra uh-huh. doesn't go to work. Y ahí ya está una oración en negativo. Ok. There you go. Bien, no sé si logramos comprender esa parte. Sí. Okay. La realidad sí, ya más o menos solo sería de practicarlo nada más. Te digo, exactly. Uh-huh. Ahí es simplemente de ponerlo en práctica. Sí. There you go. Good. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Alexandra. Pues fíjese que no, porque casi siempre me ha costado el entender el de singular. Ah. Cómo conjugar y todo eso. Pero así que me lo sabe explicando detenidamente, pues ya me queda un poquito más claro. Solo es de practicarlo para que no se me olvide. Sí, básicamente ahí lo único que hay que hacer es el poderlo practicar. Ajá, ponerlo en práctica. Uh-huh. Igual lo vamos a estar haciendo con algunas conversaciones y algunas prácticas que vamos igual a continuar mañana. Y pues, okay. Y de esa manera, pues ya vamos a ir mejorando un poco, ¿ok? Al menos en ese aspecto. Está bien. There you go, Alexandra. Gracias. Entonces, igual. Bienvenida al módulo y espero verla mañana, ¿ok? En la segunda clase. Ok, muchas gracias. Que tenga una feliz noche. Ok, good night. Good night. Bye. Adiós. Bye.